crees que existe entre la arquitectura y el diseño de mobiliario de exterior en cuanto a la configuración del espacio? Yo creo que la arquitectura lo que prepara, la arquitectura de calidad, lo que prepara es lo espacio. Y lo prepara de un modo que luego tiene que ser completado. La arquitectura nunca es, nunca está acabada, nunca propone una cosa acabada. Yo creo que hemos hecho cosas distintas, ¿no? Cosas a cambiar, ¿no? Cambiar lo establecido. ¿Tú? Sí, sí, evidentemente que sí. ¿No? Me encanta que el premio nuestro este año ha sido el columpio. Escoger un columpio. Claro. ¿No? Sí, sí, bueno. No, a mí yo me acuerdo del... Yo siempre en el columpio, columpiándome, intentando a ver si llegaba hasta arriba. Es que soy muy bestia. Entonces siempre intentando a ver... A mí me encanta. Más lejos. Parece más lejos. Sí. Más alto. Más alto. No, pero es verdad que es una cosa muy... Es una metáfora. Es toda una metáfora, sí, sí. Toda una metáfora, ¿no? Pero es una delicia. Llegar más alto. Más barro, ¿no? Sí, pero a lo mejor en el fondo de ese deseo hay un deseo, digamos, mayor que es ese de hacer algo, no sé, que te sientas orgulloso, ¿no? ¿Sabes? Bueno, o de asumir riesgos, ¿no? Yo ¿cuándo te columpiaste la última vez? Pero te lo digo, habíamos hecho con... La última vez que yo recuerdo ha sido con mis hijos que me pidieron. Entonces nos fuimos con una corda muy básico. Tenemos una corda. Una tabla de madera. Una tabla de madera con un hueco. Y lo metemos hecho ahí con para mis hijos. Pues solo como tenía miedo que no resistiese, me metí ahí, porque claro, peso un poco más que mis hijos. Entonces me metí ahí para probar que funcionaba. Pero además de eso, ya no me acuerdo, ¿sabes? Bueno, yo que hablo en nombre de Fernando Carmucho, tengo que decir que me parece maravilloso cómo la apertura hacia los jóvenes, hacia los diseñadores jóvenes, me parece una forma de reinventarse continua. Sí, nosotros desde luego siempre hemos tenido eso en mente porque consideramos que es fundamental que la gente joven se le eche una manita para dar los primeros pasos, ¿no? Porque... Sí, gratificante en el premio, ¿no? Viendo los distintos proyectos y tal, cómo había influencias claras de artistas contemporáneos, pues minimalistas, de Albers, o incluso de artistas de Valencia, ¿no? De Alfaro, y que como algunos de los proyectos lo iban contando en su... como parte de su inspiración, de dónde venían, esa idea de poder hacer de una escultura un sitio donde vivir, donde disfrutar, sí, claro. Que no sea una cosa solo para mirar, que se puede tocar, sino un sitio donde te puedas mecer, ¿no? Claro. Me encanta que el que ha ganado lo hemos votado todos, ha sido unanimidad, el único de esos estados. ¿Y qué te ha parecido el concurso? La cosa que se ve muy fuerte, muy bonita, es mirar a tantas propuestas, ¿no? Porque, claro, que hay siempre una parte que un poco lo que esperas, más bien dibujado, más mal dibujado, pero hay siempre sorpresas, hay siempre cosas que son incluso un poco provocativas, ¿no? Y eso me parece siempre muy interesante. Bueno, cuando miras, hay una cosa que es bonita, que... Yo creo en estos concursos de jóvenes porque creo mucho en la fuerza de esta especie de colectivo. Sí, sí, sí. A mí me encanta, bueno, relacionar con gente joven me encanta porque la gente de mi edad suele ser súper aburrida. Yo soy bastante aburrido en sí mismo y la gente de mi edad es más aburrida que yo. Entonces me gusta mucho relacionarme con gente joven, muchísimo. Entonces, por ejemplo, hacemos muchísimas colaboraciones con universidades. A mí eso me encanta. Entonces, todos los años viene un grupo de universitarios. Les digo ya que enhorabuena, porque creo que la cosa más importante que podemos hacer ahora es promover los más jóvenes. Esa es la cosa más importante que podemos hacer. Pero qué maravilla lo del premio. Enhorabuena, para mí ha sido, vamos, una experiencia fantástica. A mí me encanta que hayáis venido, yo lo he dicho ayer. Gracias.